¡Entonces es verdad! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Sí, es verdad! Pero antes sea cierto todo lo que hayas escuchado de mí. ¡Me tiré a dos tíos a la vez! ¿Quieres ser un par de perlas que seguramente no hayas escuchado? Y yo, un tío de 26 años al baile de fin de curso para acabar con Eli y con otro amigo en la parte de atrás de un todoterreno. ¿Y qué te parece esta? Dije que me grabara mientras me follaba un tío para darme cuenta que al día siguiente lo estaban emitiendo en la televisión del campus. Todo esto es verdad y mucho más. ¿No lo sabías? Soy la reina de la leyenda urbana. ¿Y cómo coño hiciste eso sin saberlo? Es fácil, ¿sabes? Algunas las hice por estupidez, otras porque fue amor. Pero bien o mal no lo voy a ocultar ante ti ni ante nadie. ¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Un mojigato hijo de puta? ¿Y cómo quieres que me sienta? ¿Eh? ¿Cómo? Siéntete como te dé la gana. Lo que importa es lo que sientes por mí. Pues no sé lo que siento. Pues puro sexo, estúpido sexo de instituto, por Dios. Como si tú nunca hubieras follado en el instituto. ¿Follar? Sí, follar, follar, sí. ¿Solo eso? ¿Eh? Sí. Hasta que te encontré a ti, de repente me sentí saciada. Resultaste ser lo que siempre había buscado, la puta pieza que buscaba en mi puto puzzle. ¿Qué? ¿Cómo te quedas con eso? ¿No te alegra eso? ¿No te alegra? Claro. Quizás debí de ser más honesta y tratarte de otra manera. ¿Me vas a decir que te importan cosas que pasaron hace 10 putos años? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Cuál? Déjame. ¿Qué? ¡Que me dejes!